La tarde de este viernes se instaló en Jilotepec el Gabinete Regional del Norte del Estado de México. Jesús Sánchez García, presidente municipal constitucional de Jilotepec y anfitrión del evento, dio la bienvenida a los presidentes municipales y representantes de diversas áreas del gobierno del estado. A cada uno de ustedes les damos la más cordial bienvenida, pero sobre todo reconocer que de aquí en adelante vamos a contar con la presencia de un amigo. Me refiero al señor secretario del Medio Ambiente, encargado de este gabinete de la zona norte, que vamos a darle seguimiento para poder trabajar y cumplir en la ciudadanía con los compromisos que contrajo el doctor Elviel Ávila Villegas. Cabe señalar que este acto tiene como propósito agilizar la resolución de las demandas de cada uno de los diferentes ayuntamientos con el gobierno del estado, a través de un enlace que en el caso de esta región es el secretario de Medio Ambiente, Carlos Cadena Ortiz de Montellano, así como acercar a las diferentes dependencias y secretarías estatales con los ediles, esto con el fin de agilizar la comunicación entre ambos. Después, cada uno de los representantes de las diversas dependencias estatales mencionaron el avance de los compromisos que recaen en su área para dar paso a la participación de los presidentes municipales. Para concluir, el titular del Medio Ambiente manifestó: quiero decirles que estamos aquí en cumplimiento a las instrucciones que nos ha dado el gobernador Elviel Ávila de hacer un gabinete público cercano a la comunidad, abierto a la población de la región, abierto a las comunidades, abierto a la gente.